Obviamente hablar de prematuridad en 40 minutos es difícil. Lo que vamos a hacer es una revisión general al respecto. Uno de cada 10 bebés es prematuro cada año en el mundo, con una incidencia que va en aumento, y la mayoría de los casos de aumento es por iatrogenia. Esa iatrogenia en los últimos 2 años se ha logrado detener y en algunos países disminuir. Es muy sencillo, como pues veremos. De ellos, al menos una de cada 15 muere por causa de la prematuridad y 5 de cada 15 quedan con secuelas, lo cual significa que la mortalidad en este grupo de bebés es muy alta. El número de prematuridad y la incidencia de prematuridad varía de región a región. En América Latina está alrededor del 8%, 8 a 9%, pero eso también es muy variable en el mismo Perú. En Perú, por ejemplo, en la zona de Piura está alrededor del 13-14%, en la zona de Tumbes está 12%, en la selva está alrededor del 10%, y en la zona de Tacna, por ejemplo, está alrededor del 4%. Es muy variable dependiendo de qué zona de Perú vivimos. Mientras más cercano al trópico, es mucha mayor la incidencia de prematuridad. Esto es lo más importante. 75% de las muertes prematuras puede ser prevenida sin necesidad de cuidados intensivos neonatales. Muchas veces la justificación es no tenemos cuidados intensivos, es cierto. Pero por lo menos en las estadísticas mundiales, 75% pueden ser prevenidas sin cuidados intensivos. Y en las estadísticas peruanas, 50%. En el Perú estamos en el rango medio, que es similar a toda América. Y como ven, llama la atención que Estados Unidos tiene una incidencia mayor de prematuro. Esa incidencia mayor de prematuro está haciendo la cortó de hachazo. ¿Cómo? Sencillamente pagaban más por parto vaginal que por cesárea. Y listo. Y comenzó a bajar y ahorita en un 8%. Porque como digo, la primera causa de prematuro son prematuros tardíos y de esos son iatrogénicos. ¿Cómo vamos en el Perú? En el Perú íbamos muy bien. Realmente desde el año 92 al 2012 era una curva de descenso, tanto la mortalidad infantil como la mortalidad neonatal y la mortalidad en la niñez, llegando a niveles aceptables para lo que es el objetivo del milenio. Desgraciadamente, todo eso se paga, ¿no? Cuando se lo que decidieron, dijeron ya llegamos al objetivo del milenio, que va acá, y abandonaron todo. Y lo único que hemos hecho es subir de acá. De 17 hemos comenzado, 9, perdón, hemos comenzado a subir. En el seguro estábamos en 7.9 por mil, y ahora estamos en 14 por mil, casi al doble. En el MINSA también están al doble lo que tenían en estos años, hace 3, 4 años. ¿Cómo? Sencillamente porque se abandonaron los programas, no se compró equipamiento, no se compró insumos, y bueno, y todo lo que ya vemos todos los días en los canales de televisión. Y eso se paga con vidas. Normalmente, más o menos el porcentaje de mortalidad neonatal con infantil es alrededor del 50%. Realmente debe ser así. El 80 o 90% de la mortalidad infantil debería ser neonatal. En otras palabras, en países desarrollados, si uno no se muere en la primera semana de vida, no se muere más que el siguiente hasta los 18 años. Pero en el Perú todavía estamos por acá, muy lejos. La evolución de la tasa de mortalidad en los años previos, miren cómo fue mejorando la mortalidad nacional, la rural y la urbana sigue siendo terrible la diferencia, y la diferencia sigue incrementando. ¿Okay? La diferencia es aproximadamente 3 puntos, ahora es 5 puntos por mil, la diferencia entre mortalidad urbana y rural. También es así cuando hubo una reunión en el Ministerio de Salud, por ejemplo, vinieron neonatólogos americanos y peruanos que trabajaban en Estados Unidos y Canadá, y dijeron en lugar de estar haciendo programas y todo, lo único que tienen que hacer es hacer que todo el mundo haga lo que hacen en Lima, y se acabó. Con eso bajan a menos de la mitad de la mortalidad. Pero lo que hemos hecho es al revés, abandonar los programas, y ellos vienen las consecuencias que ahora vemos. La característica de equidad: mientras más pobre, obviamente es peor. El pobre tiene más del doble de
de mortalidad, que no tiene educación, que tenía educación superior. Está en el quintil inferior, tiene más del doble de mortalidad que está en el quintil superior. El rural tiene más que el urbano. Ya, esto es una enfermedad de pobreza, la prematuridad y la mortalidad y las secuelas conducidas por la prima prematuridad. Hay varios trabajos que se han hecho en el Perú al respecto. Este es un trabajo que se hizo en el año, se publicó en el año 2008 para ver cuáles eran los factores de riesgo que hubiera más mortalidad y cuál es el riesgo. Por ejemplo, 11 veces más riesgo de morirse tiene el ser menos de 1000 gramos. Tener asfixia a los 5 minutos de 0 a 3 es 3.6 veces más. Parto vaginal 1.7 veces más, que ven contra la literatura. Pero lo que pasa es que muchas veces el parto vaginal no lo atiende el médico, sino lo atiende otra profesional de la salud. Síndrome de dificultad respiratoria 1.7 veces más. ¿Por qué? Porque hay muchos hospitales que ya tienen surfactante, en esta época no tenían surfactante. Ya lo tienen sus patentes, sin embargo no hay quien lo sepa aplicar. Ventilación mecánica, obviamente, porque el bebé es más grave, es la ventilación mecánica, 3.5 veces más. No control penetral, 3.3 veces más. Uso de CPAP nasal es protector, ¿cierto? Y un CPAP a presiones altas también le hace daño. Y eso es importante porque antes de que se refiera la literatura, nosotros encontramos que usando CPAP nasal podemos disminuir a la mitad la mortalidad neonatal. Cuando nosotros vemos ¿cuál es el problema de nuestro país? Que hasta ahora no tenemos un sistema de vigilancia perinatal a nivel nacional. También es así que si uno le pregunta a la ministra de Salud cuántos bebés nacen en el Perú, cuántos mueren, se va a cubrir por encuestas, ¿no? Y las encuestas, como todos sabemos, tienen un altísimo margen de error. Y aparte su registro. Prematuridad es la primera causa de mortalidad. Luego sigue infecciones, luego sigue asfixia, malformaciones congénitas y otras. Es en los hospitales más grandes de Lima donde son las malformaciones congénitas. Pero a nivel nacional, la prematuridad y las infecciones de lejos se llevan más de la mitad de las muertes. Y muerte vital es un 48%. Es decir, nosotros deberíamos tener por lo menos la mitad de la mortalidad que actualmente tenemos. Y esto es importante, el 80% de los bebés mueren antes de los 7 días de vida. El 31.5% mueren antes de las 24 horas de vida. Y esto debe ser por prematuridad extrema y asfixia. Subregistro. El subregistro es un problema nacional que todavía no se logra corregir. El subregistro llega hasta 79.2% del estrato pobre, lo cual significa que no sabemos realmente qué es lo que pasa con ellos. Y a los neonatos de 0 a 28 días, un subregistro es 42.5%. En otras palabras, las estadísticas que tenemos son estadísticas aproximadas, ¿no? Siendo de todas maneras la primera causa de muerte la prematuridad y luego las infecciones, como ven, casi el 50%. Y como ven, es un importante número de prematuros que son de menores de 1500 gramos. Si bien no son aparentemente muchos, es donde muchos se mueren. Este es un trabajo que hicimos alrededor del año 2000, donde vean la tasa de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, el año 99, solamente el 36% de los bebés menos de 1500 gramos fallecían a revaliar. Ahora estamos en cerca del 50%. ¿Cómo hemos retrocedido en 15 años? Es sencillo. Hace 15 años que no se compran equipos ni insumos. Iquitos, miren, al revés, tenía 80% de mortalidad. Tacna, 80%, muy poco prematuro, pero la mayoría de ellos se moría de menos de 1000 gramos. Y 87% en MINS. Esa era nuestra realidad alrededor del año 2000. Y de nuevo, ¿no? Los bebés más chiquititos eran los que más fallecían. La edad gestacional de ser menor de 1 kilo, menor de 28 semanas era terrible para factor de alto riesgo de mortalidad, lo mismo que larga bajo los 5 minutos de vida. El parto vaginal tiene dos veces más chance de morirse que el parto
por cesárea, eso es lo que hizo que nosotros tengamos a tener más cesáreas en ese grupo, pero realmente hemos visto que no tanto es eso, sino el tipo de profesional que atiende el parto. ¿Okay? Y la membrana de se va a enfrentar a que fuera tipo 1 también. La edad de la madre es importante. Los dos extremos son los que aumentan la mortalidad. Este trabajo se hizo en 2007, hace poco se publicó, y miren la cantidad de fallecidos y cómo era la sobrevivencia, pero esto se basa en el año 2001. ¿Qué es interesante eso? Que sacamos 60.000 recién nacidos vivos, es el 10% de recién nacidos vivos en el Perú. De ellos vimos que más o menos, menos de 1.500 gramos era el 1.4%, 1.98%. Sin embargo, miren la tasa de fallecimiento, 36%, 70%, 40%, 50%, 64%, 50%, y algunos 81%, 84%, 60%. Esa es la realidad. Y los factores de riesgo siguen siendo el pesar menos de 1000 kilos, membranón de 1000 gramos, ventilación mecánica, leucomalacia, dificultad respiratoria, no control prenatal, que sigue siendo bajísimo, parto vaginal, no corticoides, obviamente si no hay control prenatal no hay corticoides, necesidad de reanimación, asfixia y si el embarazo es múltiple. Y todos los médicos que participaron en ese trabajo, que llegamos a tener el 10% de todos los recién nacidos vivos en el Perú. ¿Qué soluciones podemos hacer a esto? Hay mucha mortalidad blanda, es decir, fácil de bajar, ¿verdad? Hay tres tipos de soluciones: prenatales, intraparto y posparto. Siendo las más importantes solamente las prenatales. Es la prevención del parto prematuro. ¿Okay? Primero, planificación familiar. ¿Okay? Los padres, los embarazos deben ser planificados. Dos, disminuir el embarazo de adolescentes. Tres, disminuir la tasa de infecciones, sobre todo las tasas de infecciones de transmisión sexual. Cuatro, paquetes de cuidado prenatal, que incluya para presión alta, diabetes, cambios de estilo de vida, por ejemplo, el hecho de que haya muchas parejas sexuales, etc. Proveer educación, y esto es muy importante. Desgraciadamente el nivel de educación de nuestro país es bajo, es mucho más bajo en mujeres y es mucho más bajo en provincias. Que hace que debe ser un abismo, cuando realmente, cuando deberíamos, si tenemos que priorizar, deberíamos priorizar en educación y deberíamos priorizar, si no hay dinero, que sirva, pero si hubiera dinero, en educar a las mujeres. Una política que incluya cesación de fumar y empleo para las mujeres que están embarazadas, que no tengan problemas. Manejo del trabajo de parto prematuro, tenemos los topolíticos, okay, que son sencillos. Corticoides antenatales y antibióticos en caso de ruptura prematura de membrana. El cuidado del bebé prematuro una vez que nació, que haya un cuidado especial, sobre todo alimentación, sigue siendo la lactancia materna el alimento especial. Resucitación, reanimación neonatal. Nosotros, ¿cómo logramos bajar rápidamente esa mortalidad? Porque nosotros se hizo un trabajo cuando existía un sistema de vigilancia adecuado y vimos que teníamos muchas muertes por la asfixia. Se realizó un programa de reanimación neonatal a nivel nacional y tumbamos a menos de la mitad de las muertes por asfixia en solo 4 años. ¿Qué ha pasado? Siempre recambio personal, es entrar personal joven que de repente no tiene el entrenamiento necesario y vienen los problemas. O personal que simplemente nunca recibió entrenamiento en reanimación neonatal. El modelo madre canguro, clorhexidina para el cuidado del cordón, manejo de prematuras complicaciones y una unidad de cuidado intensivo cuando sea necesario, que también es otro problema. Ahorita, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivo dentro de Lima están siendo cerradas por falta de especialistas o por falta de pago a los especialistas. Los que han ido y no les han pagado su sueldo, se van. Entonces, esto es más vale prevenir que lamentar, porque eso es un dicho español muy común, y una onza de prevención pesa tanto como una libra de tratamiento, lo dijo el señor que parece.
Benjamin Franklin, que parece los billetes de 100 dólares. Prenatal. Uno, control prenatal. Lo más importante, que incluya tamizaje de VIH, sífilis y otras enfermedades e infecciones. Al inicio y a las 35 semanas. Monitoreo nutricional de la gestante. Realmente debíamos monitorizar la nutrición de las niñas. Como le digo, si se trata de establecer prioridades, hay que nutrir y educar más a las niñas que a los niños. Tamizaje y manejo de las gestantes que tienen alto riesgo de prematuridad, riesgos prematuros previos, embarazos múltiples, diabetes, presión alta. Corticoides prenatales hasta las 36 semanas, 6 séptimas. Antes decían 32, luego 34. Ahora es hasta las 36 semanas, 6 séptimas. Reducir el tabaquismo en primera y segunda mano y otros contaminantes. En esos otros contaminantes incluye el polvo y los metales pesados, que son frecuentes en nuestra capital. Reducir la violencia contra la mujer. Reducir las cesáreas, especialmente las selectivas, antes de las 39 semanas de gestación. Y un sistema de vigilancia perinatal adecuado con referencias oportunas que, como todos sabemos, desgraciadamente no funciona. Corticoides prenatales, este trabajo se hizo, es un trabajo increíble, muy bueno para demostrar si había disminuido la mortalidad, disminuida taquina transitoria, etc. Es un trabajo ALPS, es corticoides prenatales para los prematuros, esteroides para los prematuros. Esto que se presentó en la Academia Americana de Obstetricia y Ginecología, al final pusieron como póster, nada más, no como. Y sin embargo, este póster fue de tanto impacto que al final va a ser expuesto ahora en el Hot Topic de Neonatología. Y esto es un cambio grande, porque se ha visto sencillamente que los cambios son espectaculares. Intraparto, un equipamiento adecuado para cualquier tipo de parto. Cualquier parto se puede complicar, el equipamiento debe ser adecuado. Personal entrenado para cualquier tipo de parto. Aprender a trabajar en equipo. No todos podemos ser líderes. Es el problema que cada día, a donde uno va, por ejemplo, hoy día fui a una charla para una visita guiada a un colegio, decía, acá formamos líderes. Yo decía, si todos somos líderes, ¿quiénes son los que son guiados? Entonces, todos nos enseñan a ser líderes, no nos enseñan a seguir más bien. Entonces lo que debemos ver es cómo hacer las cosas, cómo escoger a un líder, o cómo debemos seguir un líder, o a qué líder debemos seguir, que es lo más importante. Ni todos necesitamos ser líderes, que es lo más importante. El trabajo en equipo implica que no necesitamos ser líderes. Habilidades conductuales claves. ¿Qué ha pasado? Que han visto que la falta de comunicación entre los equipos que hacen la animación, eso le causa muchos problemas y complicaciones, conocer el ambiente, usar la información disponible, anticipar y planear, identifique claramente el líder de equipo, quién llega, quién es el líder. Por ejemplo, en los hospitales es el más antiguo, el día que esté igual, el más antiguo es el líder. Si son, por ejemplo, trillizos, el más joven atiende al trillizo 1, el medio al trillizo 2 y el más experimentado al trillizo 3. Comunicarse efectivamente, delegue la carga del trabajo obviamente, asiste la atención sabiamente, use los recursos sabiamente, llame por ayuda adicional cuando sea necesario y mantenga una conducta profesional. En otros países, avanzados, todo esto lo hacen, pero hay una persona ajena que está copiando todo lo que sucede en el equipo. ¿Para qué? Para hacer retroalimentación de las fallas que podrían haber. Y acá está justamente en una tabla donde se dice qué tal se comunica, cómo se comunica la persona, si realmente hizo, decía las palabras cortas, precisas, no es un rollazo, en ese momento nadie enseña a nadar cuando uno se está ahogando. Estrictamente qué es lo que tiene que hacer. En el intraparto, los natos prematuros tienen riesgo de transición asistida de RCP, hay varias complicaciones por todo esto, pulmones inmaduros, pérdida de temperatura, mayor volumen de oxígeno, pequeños volúmenes sanguíneos, cerebro sin modo de sangrar y mayor vulnerabilidad al hipoglucemia. Recursos adicionales, suficiente personal, por lo menos el doble de personal si es prematuro, material adicional, una colchoneta térmica o una bolsa de plástico, gorro, sensor de temperatura, cubierta cero control,
blender, mezclador de oxígeno, monitor de electrocardiograma, PSNT u otro aparato para PEP. SIFAC puede ser la bolsa antiinflable, pero que dé PEP. Máscara para temperaturas, hoja de endoscopio, tubos entorrecados 2.5 y 3, surfactante, incubador de transporte precalentado. Y este es uno del trabajo que demostró que el FIO2, cuando uno debe empezar y hacer el RCP, no puede ser máximo 30%. Conclusión, uno lo que tiene que hacer es hacerlo al 30%. A veces uno dice, pero yo no tengo blender. ¿Qué hago? Sencillamente saco el reservorio y le doy RCP con máximo al 40%. No queda otro, pero lo ideal es que le doy 30%. Los prematuros son más sólidos que a ver temperatura, incrementar la temperatura de 25 a 26 grados, calentar, precalentar la cuna radiante, considerar una colchoneta térmica o una bolsa plástica, que es mucho más barata, precalentar la incubadora que va a ser para referencia. Cuando se da ventilación asistida, considerar usar CPAP en la sala de parto, usar los mismos criterios que sea ventilación mecánica, ventilación a presión positiva, que lo des a término. Usar la menor presión de inflación necesaria. Para eso lo ideal es cuando uno usa ventilación de presión positiva tener el manómetro al costado. Y uno va viendo cómo ya se abren los pulmones, porque uno lo siente con la mano y debe comenzar a bajar la presión. Usar PEP, considerar el metastasio surfactante si el día requiere intubación. Y los criterios que dicen que falló el CPAP y el metastasio surfactante de hacerse en coordinación con expertos locales. Precauciones para disminuir el riesgo neurológico, que es lo principal. Uno, manipular bebé gentilmente. Dos, no le haga el tren del fútbol. Un montón de gente agarra y dice, te voy a cambiar de pañal. Tanto lo hemos cuidado y levanta las piernas para cambiar de pañal. Ya salió el bebé. Evitar usar altas presiones contra la ventilación o el CPAP. Usar oxímetro de pulso y gases arteriales para ajustar la ventilación y la concentración de oxígeno. Y evitar la infusión rápida de fluidos intravenosos en las soluciones hipertónicas. Nosotros sabemos que en reanimación pediátrica usan rápidamente fluidos, los fluidos lo hacen 5 o 10 minutos. Nosotros lo hacemos un poquito más lento, 10, 15, 20, 30 minutos. Sí usamos bolos, pero no tan rápido. Después de la resucitación, monitorear el control de oxígeno y ventilación, el control de la temperatura del bebé. Recuerden que un índice de calidad de atención de parto es que el bebé llegue eutérmico a la UCI, monitorizar y controlar la glucosa sanguínea, monitorizar el colágeno y bradicardia, intervenir pronto si fuera necesario. Ya hay cafeína en el país, que es mucho mejor que la aminofilina, su rango terapéutico es mucho más amplio, y está tanto en el seguro como en el MINSA. Clorexidina para el cuidado del colon umbilical. Postparto. Derivar un septo terciario una vez estabilizado, esto es importante, no es que yo ahorita ya le tomando la lleve, no, estabilizarlo. Hay programas seico o stable, cualquiera de ellos, son sencillos. 100.000 a 1.500 gramos por estable puede tener vía periférica hasta que coloquen el percutáneo PIC o catéter central en situación periférica. Menor de 1.000 gramos debe tener catéteres umbilicales hasta colocar el PIC con la manipulación. Menores de 1.500 grados de tener nutrición parenteral al inicio estándar y luego según la evolución. No necesita cada hospital tener centro de NPT. En otros países, en una ciudad tienen uno o dos centros que abastece a todos los hospitales. Debe usarse antibióticos, ampicilina, razón y neuroglicosio, previo cultivos en todo prematuro no explicado con factores de riesgo. Así como en RPI me dan ampicilina más eritromicina. Caso nosotros damos ampicilina, no son amino glicosio, porque siguen siendo los gérmenes más comunes, los de siempre, siendo la listeria todavía muy frecuente. ¿Y por qué? Porque todavía en nuestro país está acostumbrado a comer lácteos o productos sin pasteurizar. Humedad 80% de incubadores, menores de 1 kilo, 60% de 1 kilo a 1.500 gramos, saturimetría rotada en las cuatro extremidades por periodo de quemadura, lactancia materna, pero debe estar estable, si no hay suficiente leche, no importa unas gotas, es importante, nutrición trófica, 15 a 20 cc por kilo por día, en menores de 1.500 gramos por 4 a 5 días, mamá canguro, tenga cerveza, esté más estable, y uso de inotropos, si hubiera hipotensión, presión media menor de 350 y curvas para eso,
o si hubiera hipoperfusión distal, que es bien importante. A veces el bebé tiene atrocianosis o está con fibrilación distal, cuidado, puede tener la presión normal, pero ya está haciendo hipoperfusión. Extube lo antes posible a 24 horas del día, esto también es importante. Antes decíamos, no, pucha, en la noche no se estuda, falso. Extube las 24 horas del día. En los menores 750 gramos considerar la nutrición, porque ya no tienen músculo, si no lo hemos nutrido para estudiarlo. Si no hubiera leche materna, y solamente si no hubiera leche materna, se puede dar foro, ¿no? Dice 20 calorías por onza, luego 22 a 24 calorías por onza. En los menores 2500 gramos, todos los menores 1500 gramos deben ser fórmulas estériles. Usar curva de crecimiento con el tipo FEIMO o el OMS para que se vean en ciclos no fortificados. Algunos bebés no necesitan porque la leche materna es excelente, otros sí necesitan. Algunos necesitan recién a partir de las 3 semanas. ¿Cómo saberlo? La única manera de saberlo es con las curvas de FEMTO o del OMS. Acá por ejemplo tenemos las curvas de FEMTO, son gratuitas, hay software de FEMTO, ustedes escriben a FEMTO en Australia, le dan software gratuito para que puedan hacer las curvas a todos sus recién nacidos prematuros. Le dan curvas de la OMS que da hasta desde que nacen hasta los 2 años, le da corregido. Tamizaje metabólico neonatal a 72 horas, a las 24 horas que ha llegado al 100% de vida oral. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, hipotiroidismo, hiperplasia renal congénita, puede ser apenas haya genitales ambiguos, pues a 72 horas. Pero para la fenilcetonuria y la galactosemia, que se vienen en la leche, la galactosa y la fenilalanina, tiene que estar 24 horas con 100% de vida oral. Y a los 28 días de vida en los prematuros, ¿por qué? Hay hipotiroidismo tardío en este grupo. Tamizaje, cardiopatía congénita crítica a los sintomáticos y a todos los menores de 1500 gramos. A todos los bebés menores de 1500 gramos. Ecografía será transfundada a las 24 horas, a los 7 días, a los 28 días como mínimo, monitorizando el perímetro cefálico. Tamizaje adictivo al alta, con frecuencias altas como bajas, porque también es un problema. ¿Qué es lo que hay? Tamizaje, cardiopatía crítica, saturación, el tamizaje metabólico y el tamizaje auditivo. Dextrosa al 10%, un PIG de 5, que significa 3, el peso por 3, ok. Dextrosa al 10%, 80 cc por kilo, si la glucosa está baja, menos 47. Gluconato de calcio, pasarlo mínimo en 30 minutos, preferir el día central. Usen el NPT estándar apenas esté disponible, si el bebé esté estable hemodinámicamente, si no, no usen el NPT. Surfactante exógeno antes de las 2 horas de vida. Si hay dificultad respiratoria, o el FI2 es igual o mayor al 30%, otros dicen 40%. No esperen placa, yo sé, por ejemplo, nosotros tenemos en el hospital, el tecnólogo baja 3 veces al día, no importa, y eso está mal, ¿no? Pero a veces hay hospitales que sí lo toman en 5 minutos. Pero no esperen a la placa, si no tienen la placa a las manos, no esperen. Saturación de oxígeno entre 90 y 95%, con el full support sirvió eso. Tamizaje a retinopatía a los 28 días de vida o las 31 semanas de edad corregida, lo que suceda después. Si es un bebé de 26 semanas, a las 32 semanas. Si es un bebé de 30 semanas, a los 28 días de vida. Este es el esquema que hubo de la resolución ministerial, que como ven todo es referir. Entonces la idea no es referir, sino prevenir. ¿Qué es lo que vamos a realmente aprender? Uno, prevenir el parto prematuro, ¿ok? Y eso significa nutrición, educación, planificación familiar. Dos, acordarse siempre que el 75% de las muertes prematuras se pueden prevenir sin cuidado intensivo, lo cual significa que no hay que alarmarse. Probablemente solamente el prematuro extremo sí necesita cuidado intensivo, pero los otros no. Organización, que es lo más importante, tener un plan. Y sobre todo, perseverancia, para lograr mejorar los niveles de supervivencia en estos bebés. Prematuros famosos: Newton, Churchill, Pablo Picasso. Pablo Picasso lo consideramos muerto, y el tío que era médico, en ese época los médicos más puros,